Luego de registrarse un accidente entre dos unidades de transporte público en la autopista México-Cuernavaca, al menos 10 presuntos taxistas golpearon brutalmente a un chofer de combi, según reportaron cuentas de denuncias vecinales de la zona. De acuerdo con testigos, quienes compartieron videos a través de redes sociales, los conductores rodearon al hombre y entre todos lo patearon y le dieron varios puñetazos aun cuando éste se encontraba en el piso. También denunciaron la falta de atención de las autoridades en el sitio. Otras grabaciones mostraron una riña entre más individuos, aunque se desconoce si eran allegados al chofer de combi o tenían algún conflicto. Al respecto, Vigimovi de la Secretaría de Movilidad y la Unidad de Contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, indagan el caso, por lo que solicitaron en redes sociales más información para poder brindar atención de lo sucedido. Hasta la tarde de este 15 de junio, no hay información oficial sobre si hay detenidos o el estado de salud del conductor que recibió los golpes.